Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Cuando a uno le dicen amor de cuento de hadas, inmediatamente se le viene a uno a la cabeza eso, un amor de cuento de hadas, de esos inexistentes, de esos que solo se ven en las películas y en los cuentos, pero que seguramente en la vida real es muy difícil que se den. A mi modo de ver, es culpa de nosotros ver un amor así tan inalcanzable, porque es que nos han metido en la cabeza que si en una relación todo es bueno, todo es bonito o todo es sano, es anormal. Hasta usamos la frase de eso tan bueno no dan tanto y empezamos a sospechar negativamente de cualquier manifestación amorosa que sobrepasa lo común. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque me estaba acordando que cuando inició la pandemia yo viajé a Cali y un día tuve una conversación con mis hermanas respecto a un amor de cuento de hadas, pero de la vida real. Me estoy refiriendo a Camilo y Eva Luna, este par de artistas maravillosos, súper talentosos y muy jóvenes, bastante conocidos en Latinoamérica, quienes además de su música, que es muy bella, se han dado a conocer su amor y no cualquier amor sino un amor de esos que se podría catalogar como amor de cuento de hadas y recuerdo que una tarde estaba como les digo con mis hermanas hablando de una polémica que se había generado en redes sociales porque el par de muchachitos sobre todo el niño es extremadamente abierto y expresivo con sus manifestaciones de amor que además parecen de otro mundo mejor dicho lo que para nosotros puede parecer anormal se nota que para camilo es absolutamente Absolutamente normal. Me refiero a escribir canciones, a hacer poemas como bajados de la luna, porque en serio parecen bajados de la luna, creer en la fidelidad absoluta, gritar el amor a los cuatro vientos sin ningún tipo de reparo. En fin, tantas cosas que a mi modo de ver son hermosas, son muy bellas, desataron una polémica en redes sociales porque para muchas personas eso es empalagoso, fastidioso, canzón y hasta falso. Y aquí va la razón de ser de este episodio, porque me tomé la molestia en ese entonces de sentarme a leer cualquier cantidad de comentarios justamente por una entrevista que le hicieron a Camilo, en la cual él respondía de una manera absolutamente tierna que se derretía de amor por Eva Luna, afirmando además que no había en el mundo una mujer más hermosa que ella. Eh, recuerdo que decía también que su vida se había completado cuando la conoció. En fin, un discurso que para muchos rayó en la cursilería hasta el punto que se volvió tendencia. Recuerdo que lo que más me encontré fueron comentarios burlescos frente al comportamiento de él y los que más le daban duro eran los hombres quienes se regaban en prosa, calificando esto como una ridiculez, un negocio y hasta una payasada. Y ni hablar de las mujeres porque tampoco se quedaron calladas vi en estas redes sociales muchos comentarios de mujeres diciendo que eso era puro cuento, que qué pereza tener un hombre así de empalagoso al lado que nadie se aguantaría un tipo ahí como intenso como Camilo. Es más, ahorita que me acuerdo bien, alcancé a ver incluso memes que se regaron por todo WhatsApp con frases como más intenso que Camilo con Eva Luna o más pegachento que Camilo con Eva Luna. Y obviamente hubo muchas cosas que me causaron risa, no lo voy a negar, también repartí memes, me reí un rato, pero en medio de todo esto me quedé pensando que es muy triste ver... ¿Cómo tantas personas han dejado de creer en el amor sano, en el amor bonito y en el amor real? Hasta el punto que ya normalizaron lo contrario. Es decir, normalizaron la infidelidad, normalizaron el engaño, normalizaron la mentira, normalizaron el desamor. Y esta es una lectura que hago, como les digo, después de haber visto no uno, ni dos, ni tres, sino cientos de comentarios de hombres y mujeres en plan de burla frente a algo que ante mis ojos era admirable. Obviamente es respetable la percepción que cada quien tiene de la vida y del amor y debo aclarar que no estoy defendiendo la forma de amar de Camilo como si se tratara de la única manera de hacerlo correctamente porque entiendo que todos somos distintos pero lo que sí quiero resaltar hoy es que es muy triste ver el deterioro del amor en estos tiempos es muy triste que nos cueste creer que eso a lo que nosotros le llamamos cuento de hadas pues no sea posible para nosotros y es más triste aún que no se a la idea de pensar que nos merecemos todo lo hermoso y todo lo bueno de la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque constantemente me encuentro con mujeres que me escriben en mis redes sociales por interno quejándose de su pésima relación en pareja. Constantemente me escriben mujeres a pedirme consejos, confesándome que tienen al lado hombres terribles, que no las aman, no las respetan, sino que las minimizan y las tratan mal. Pero más triste me siento cuando veo que esas mujeres luego se justifican diciendo que no dejan a esas personas porque en la calle no hay nada o porque temen conocer a alguien que les haga algo peor. ¿Es en serio ese nivel de conformismo? ¿Es en serio esa falta de amor propio? ¿Es en serio que nuestra cabeza está tan dañada que creemos que los hombres buenos se extinguieron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la sociedad está tan podrida que se comió enterita la frase de es mejor malo conocido que bueno por conocer cuando no tenemos idea de lo que hay por conocer? y puede ser grandioso y es que muchas de las cosas que nos suceden al lado de nuestras parejas pasan porque las estamos permitiendo parece que ese temor a no conseguir nada que nos sirva como muchas mujeres le llaman pues nos está llevando a permitir tratos que jamás imaginamos recibir y por eso una manifestación de amor puro es motivo de duda y de burla para nosotros y aquí yo no sé si esa malicia indígena que tenemos como colombianos es la que a veces nos lleva como a ponerle la mala espina todo. Entonces, si vemos a un hombre demasiado especial con una mujer, lo ponemos en duda. Si vemos a un tipo de tallista, caballero y que grita su amor a los cuatro vientos, lo ponemos en duda. Y salimos con frases típicas como algo se traerá entre manos o quién sabe cuánto les dure. Incluso me atrevo a decir que la envidia también sale a flote en estos momentos cuando vemos parejas con ese perfil amoroso excesivo, eh, andando felices por la vida. Es como si nos doliera o nos frustrara ver que alguien se llevó un super hombre o una super mujer como premio, como si el yo interior estuviera diciendo por un lado, ay, qué bonito se ven, yo quiero una relación así, y por otro lado respondiera, tranquila mamita, no se crea toda esa melosería, que eso no les va a durar tal cual lo vi yo en los comentarios de los que les estoy hablando era como una combinación de envidia y burla que al final lo único que me hacían pensar era que el amor en muchos corazones está en deterioro y da pesar da pesar porque el amor es un sentimiento tan bello y da mucha tristeza saber que se está evaluando tanto en estos tiempos y con esto no pretendo comparar el amor de nadie porque como ya lo dije cada quien manifiesta sus sentimientos a su manera pero si sí quiero sacudir sobre todo a a esas mujeres que se dejaron meter el cuento de que no son merecedoras de nada porque sí lo son. Mi mensaje va para esas mujeres que creen que no hay hombres que valgan la pena porque sí los hay. Para esas mujeres que se sienten amenazadas por un tipo que no hace sino lavarles el cerebro diciéndoles que no se van a conseguir nadie mejor que ellos porque resulta que no es así. Para esas mujeres que después de una desilusión están convencidas de que ya perdieron la oportunidad de conocer a una persona como la sueñan. A ustedes, mis queridas mujeres, quiero decirles que el amor de cuento de hadas no solo está en los cuentos y que, aunque no van a encontrar al hombre perfecto, pueden conocer a una persona que, en medio de sus imperfecciones, las haga sentir importantes y especiales. No dejen de creer en la bondad de la humanidad, porque, aunque lo que tengan enfrente sea todo lo contrario a lo que quisieran ver, seguro en el mundo hay una persona idónea esperando por ustedes para respetarlas hasta el fin de los días. Hablen con Dios. Entreguen. Síguenle a él ese proyecto de hombre que tienen. Escríbanlo en un papel si es necesario, con las características, como en un mapa de los sueños, lo quiero así, con el pelo así, con la personalidad así, con el carácter así. Rodense de gente con valores y sanas convicciones, así como esa gente que ustedes quisieran tener al lado. Y les garantizo que si meten a Dios en esto y si le ponen fe, llegarán a su vida esos príncipes que de pequeñas les contaron que existían. Y a vos, mujer, que ya dejaste de creer en el amor, te digo que si esta vez le das la oportunidad a Dios de que tome las riendas de tus sentimientos, aunque creas que eso solo pasa en las películas, afuera hay una tonelada de rosas, un millón de chocolates y una cantidad de poemas y canciones esperando por vos de la mano de un hombre correcto.